escuchar al doctor Carlos Sáenz, relevista hacia atrás con el informe sobre la situación de COVID-19 en nuestro país. Escuchemos al doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA. Buenos días, familia nicaragüense. Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 26 de abril, 10 de la mañana. Al día de hoy tenemos 3 personas con COVID-19, 2 delicados pero estables, 1 estable, atendido y Dios mediante en vías de recuperación. Detallamos, una persona varón de 64 años de edad, contacto con otras nacionalidades, que se encuentra delicado pero estable. Un señor de 57 años de edad, contacto con otras nacionalidades, que se encuentra delicado pero estable. Un señor de 68 años de edad, contacto con caso importado, que se encuentra estable, atendido y en vías de recuperación. El día de ayer teníamos 15 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el periodo reglamentario 4 personas que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 11 personas a las que se suman hoy 4 más, para un total esta mañana de 15 personas en cuidado y monitoreo responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias.